Te voy a enseñar el paso a paso y todos los secretos para hacer el lemon pie más rico que probaste en tu vida. Así que arrancamos. Empezamos con la masa. Vamos a poner 100 gramos de manteca a temperatura ambiente que vamos a integrar con 150 gramos de azúcar hasta que quede cremado. Agregamos un huevo, integramos bien y después vamos por los secos. 250 gramos de harina 4 ceros y una cucharada de polvo para hornear. Tenés que unir todos los ingredientes sin amasar, lo integrás con las manos hasta que se unan y una vez que están así lo vas a llevar a la heladera por una hora. Cuando sale de la heladera le das un poco de calor con las manos para poder trabajarlo y vas a estirarlo con palote o directamente podés fonzar una tartera. Yo lo estiro y lo voy pasando de partes, así queda más prolijo. Una vez que la masa esté bien prolija en el molde, la vas a pinchar con un tenedor y la vamos a cubrir con papel metálico. Le vamos a agregar peso por arriba para que no crezca. Yo en este caso usé porotos. Va a ir al horno a 200 grados durante 10 minutos, luego vamos a retirar los porotos y la vamos a dejar descubierta y la vamos a llevar al horno 10 minutos más hasta que dore. Con esto ya tenemos la masa. Ahora vamos a la crema de limón. En un recipiente en frío vas a poner 80 gramos de azúcar, 80 gramos de maicena, 400 centímetros cúbicos de agua y el jugo y ralladura de 2 limones. Le vas a agregar 4 yemas, lo vas a integrar bien y una vez que esto esté bien integrado lo vas a poner sobre el fuego. Tenés que revolver constantemente hasta que espese. Una vez que esté espesa vas a retirarla del fuego y vas a seguir revolviendo unos minutos más hasta que baje un poco la temperatura. Te tiene que quedar con esta consistencia. Vamos que ya falta poco. Empezamos con el merengue. En una cacerola vamos a poner 180 gramos de azúcar con 60 centímetros cúbicos de agua. Recién cuando empiezan a aparecer las primeras burbujitas del hervor vamos a poner a batir 140 gramos de claras que son equivalentes a 4 claras más o menos. Y una vez que estén merengadas le vamos a agregar 60 gramos de azúcar. Te vas a dar cuenta que el almíbar ya esté listo porque las burbujas van a tardar entre 2 y 3 segundos en explotarse. Una vez que llegó a este punto, lo vas a volcar sobre las claras merengadas en forma de hilo. Tené paciencia y no lo hagas rápido porque este paso es muy importante. Vas a seguir batiendo hasta que la mezcla llegue a temperatura ambiente. Ahí vas a tener el mejor merengue italiano. Último paso, vamos con el armado. Sobre la masa ya fría vamos a colocar la crema de limón y la vamos a esparcir bien. Puede estar tibia, así es más fácil de acomodar. Tienes que asegurarte que antes de poner el merengue, esta preparación esté bien fría. Una vez que enfrió, con una manga vas a hacer la decoración que quieras con el merengue italiano. Yo lo llevé al horno con el grill de arriba encendido para que se dore un poquito el merengue y les agregué unas tiritas de cáscara de limón para decorar. ¡Listo! Ya aprendiste a hacer el lemon pie más rico y fácil del mundo. Déjame dicho en los comentarios si te gustó esta receta y seguime en Instagram para más recetas.